got this, I'm in it. I'm hella filthy, so I got this, I'm winning. I'm not a quitter, so I'm not fucking quitting. Just try to stop me and you'll drop dead missing. I'm on my way to the top now, listen. I ain't never gonna stop, too driven. I ain't never getting lost, got vision. I'ma make this shit hot, ignition. Yeah, don't give me facts, not fiction. Then you know I fucking listen, cause I'm on a fucking mission. Man, you got to be driven, cause this world is unforgiving. You're the only one that's winning, or the only one that's quitting. So get up and stay committed, don't be asking for permission. Hit the gas after ignition and start acting like you're winning. Make your wrong damn decisions, don't let others make you victims. Have a thought and have a vision, don't get caught up in the millions. Yeah, yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Light the shit up. Light the shit up. Let's go. Yeah, I said I got this, I'm on it. Give me 5 years and I got what I wanted. I'ma go ahead and finish all that I started. I'ma go ahead and get it all uncharted. I can make this place go off like a rocket. I can give a fuck if you hate it or you want it. I don't do this shit cause I think that you want it. I just do this shit cause I know that I want it. I could give a fuck if I die today. If I'ma go out, it's my fucking way. At least I'll go out with some pride to my name. With the fight not a play, that's my fucking way, homie. Y'all can sit back and think you heard the best of me. I can guarantee that you haven't seen the rest of me. I can guarantee that this shit's gonna be my destiny. And I will never sleep till I make it, then I'll rest in peace. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Hey. Chavales, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Radio La Vida. Como habéis visto hoy en el vídeo, ayer hicimos un evento, hicimos la carrera en el Dino Cross, por así decirlo, pero en vez de poner dinosaurios, básicamente todas las tribus participaron y como habéis visto al final de este evento que hicimos, tenían que hacer una escalada con las picanas. Luego nos fuimos al MMM Arc, ¿vale? El recinto que ha construido entre Cocinero y Waka, y se pegaron ahí todos ahí para finalizar el evento, ahí metiéndose caña y todo. Y la verdad que está muy guapo este evento, interactuaron varias gente y bueno, estamos incorporando bastante más gente en los servidores. De hecho, el otro día estuve hablando con Nitrado, ¿vale? Con Nitrado España, estoy teniendo una conversación con ellos. Se vienen a lo mejor cosas, no quiero adelantar nada, ¿vale? Nitrado, muchísimas gracias por ponerse en contacto conmigo, ¿vale? Y ¿qué más? En el servidor, para todos vosotros los que sois del servidor, vamos a poner obeliscos tech, ¿vale? Para que podáis teletransportaros en todos los obeliscos, por así decirlo. Vamos a repartir obeliscos, luego lo veremos cómo lo hacemos entre yo y Paco, Nina, Cozy, Dash y Chino, a ver cómo nos lo montamos para poder hacerlo guay y que todos podáis disfrutar de esto. ¿Por qué digo esto de los obeliscos? Porque así podréis vosotros teletransportaros, pero vamos a poner obeliscos tech con solo capacidad para criaturas, ¿vale? Por así decir. Entonces, digamos que si yo te pongo, por ejemplo, eres un salvaje, vamos a decir, y te pongo un obelisco en cerca de la tribu de los Nutria. Tú podrías viajar con tu pájaro, pero cargar todos tus dinos para que el raideo fuera un poco más intenso, ¿vale? Como he visto en muchísimos servidores de PvP, la gente que tiene desbloqueado esto, se pone un obelisco al lado de la casa, saca los gigas, ataca, sigue sacando, sigue atacando, y así es un continuo raideo, ¿vale? Han habido raideos, lo único que pasa que de una tribu a otra, llevar todo lo que quieren llevar les cuesta tanto que
no sé, vamos a hacerlo un poquito más tranquilos, que eso también lo vamos a solucionar en el servidor para que podáis transportaros todo, es bastante más fácil y los raideos sean un poquito más épicos, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias a todos por el apoyo, muchísimas gracias por la gente que se está incorporando al servidor, que la verdad que chapó. Ayer entraron un par de dominicanos, hey, what's up, bro, ¿qué pasa, hermano? Unos tíos de puta madre, la verdad, porque no tengo queja. De momento está entrando gente que colabora y cumple las normas, que eso es lo que nos interesa. Y bueno, señores, os mantendré informados de las siguientes cositas. El viernes que viene se viene God of War para el canal. La actualización de Fortnite viene el día 16 para pisos picados. Meteremos ahí un directito también. Estoy a tope. Esta semana y este mes es a tope. Abril va a dar mucho de sí. Y muchas gracias a todos por estar ahí. Me quedan 4 o 5 o 6, no sé cuántos suscriptores para los 9.000. Me quedan muy poquitos. Muchas gracias por ese apoyo. Y en breve se viene el especial. La verdad, se viene el especial. Muchísimas gracias y se despide Raito. Chao, señores. ¿A qué esperas para suscribirte, hermano? Vamos, hermano.